私の言葉にこないでくれない。あなた、あなた、マリエがとうとう完全な人形に。見て、全然動かない。我々はマリエをそばに置いておこう。しかし、マリエの変化はとどまるところを知らない。世間では人形化してしまった子供を葬ってしまう親がほとんどらしいが、私には理解できない。人形を葬る親の気持ちがやっと私たちにも分かってきた。 Una de las historias más cortas e interesantes del talentoso autor del horror japonés Junji Ito es el relato conocido como Hello Dollies, también conocido por su nombre alternativo como A Doll Hellish Funeral, mejor conocido por su título en español como El funeral de una muñeca infernal. Esta historia realmente es muy corta y tiene una longitud de solo pocas páginas, aún así es bastante macabra, ya que trata algunos conceptos muy profundos, que llegan a ser bastante aterradores, y que deja al lector reflexionando. El relato trata de cómo unos padres sufren la muerte de su hija pequeña, después de que ella sufre una grotesca condición, que la transforma en una muñeca, y después en algo todavía mucho peor. Es debido a lo siniestra que es la historia, y los temas profundos que trata, que pese a ser muy corta, es considerada como una de las más memorables de Junji Ito. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia de Hello Dollies o del funeral de la muñeca infernal, y para eso hago un resumen detallado de la historia y una narración completa del relato, y luego hablaré sobre los temas que discute Junji Ito en la historia, y por último compartiré con ustedes una teoría personal que tengo que puede explicar qué era esa extraña enfermedad o maldición que sufren los niños en ese cuento relato de Junji Ito. La macabra e interesante historia comienza con una niña pequeña llamada María, quien está mirando algo fijamente y de una forma algo perturbadora. Luego vemos al padre de la niña, que está pensando muy preocupado que esto no tiene sentido y que es algo muy malo lo que acaba de ocurrir. El hombre luego se acerca a la ventana de su casa y reflexionando piensa que su peor miedo se ha hecho realidad. Muy angustiado el hombre se pierde un poco en sus pensamientos negativos y por eso se agarra la cabeza muy preocupado. Él piensa que inclusive su pequeña hija, su querida bebé, cayó víctima de esta extraña enfermedad o maldición. El pobre hombre escucha una voz y se voltea. Se nos revela que es su hija María, quien se ve como una muñeca, y le pregunta a su padre si todo está bien o cuál es el problema, ya que él se ve muy preocupado. El padre de la niña piensa que esto es lo peor y que no hay ningún remedio o cura, porque su piel se ha endurecido completamente, como si esta fuera de madera. Él también nota que sus articulaciones están separadas, como si fueran las de una muñeca, así como su cabello que se ve muy diferente. El hombre comenta que su hija ya no tenía una expresión en su cara, porque sus ojos se veían vacíos y solo miraban hacia el frente. Inclusive su boca y mandíbula inferior se habían transformado en algo que colgaba sin vida, de una forma similar a las bocas que tienen los muñecos de ventríloco. El preocupado señor le responde a su hija que no se preocupe porque no pasa nada, y menciona que realmente no hay ningún problema. El hombre dice que recuerda bien que cuando todo esto empezó, varias organizaciones de la salud hicieron estudios para determinar qué estaba pasando, y concluyeron que poco más del 30% de los niños del mundo estaban sufriendo de esto, y a pesar de que era algo muy bizarro, no tenía una explicación científica. Es por eso que los médicos llamaron a esta nueva condición como la enfermedad de la muñeca, o Early Onset Doll Disease, por su nombre en inglés. Poco tiempo después de esa reflexión, volvemos a la casa del hombre, y aquí se escucha un grito desgarrador, que dice: "Oh, querida, no tú, por favor, querida". Es aquí donde la madre de María ve que su hija se ha convertido en una muñeca y en nada más que un siniestro juguete con la apariencia de la niña que solía ser su hija. La madre solloza profusamente y dice gritando que ya no se puede mover para nada y que ya nunca la va a poder escuchar otra vez. La mujer se lamenta y mira una foto de su hija cuando estaba sana y muy feliz y dice de una forma amarga que nunca va a volver a ver a su querida niña sonriendo de nuevo. Aún así, la mujer dice que deben aceptar la horrible situación, ya que después de todo, en realidad su niña no los ha dejado todavía. La mujer le dice a su esposo que quizá María aún está viva, aunque sea una muñeca, y ella comenta que puede ser que les diga cómo se siente. También ella menciona que otra cosa positiva es que no importa cuántos años pasen, su bebé se va a quedar tan adorable como era de niña.
El padre de María le dice a su esposa que tiene razón y que ellos se pueden sentar al lado de su niña, quien va a estar con ellos para siempre, o por lo menos durante toda su vida. El hombre tiene un pensamiento y dice que alrededor del mundo hay muchos padres que perdieron a sus hijos por esta extraña situación, y debido a que no pueden soportar el dolor, ellos deciden cremar a los muñecos y muñecas que solían ser sus hijos. El señor dice que no entiende bien esto, ya que él sería incapaz de deshacerse de su hija así. Tiempo después de la trágica situación de María, el hombre y su esposa dicen que desafortunadamente para ellos, sí llegó el día que entendieron la situación y lo que sentían los corazones de aquellos tristes padres. La mujer grita y le dice a su esposo que vaya a ver a María con ella. Lamentándose, ella se pregunta que por Dios, pero ¿qué le está pasando a su querida María? Podemos ver que la piel de la muñeca se agrieta y está muy deteriorada. El padre de la niña dice con miedo que es increíble, pero que su cuerpo todavía no ha dejado de cambiar. Mientras su esposa se lamenta y le pregunta a la muñeca por qué le está pasando todo esto. El padre, algo triste, nos comenta que inclusive después de eso, la enfermedad no dejó al cuerpo de María. Aquí se nos muestra que la muñeca de cierta forma se está derritiendo y parece que se está echando a perder, o que ha empezado con un proceso que parece una especie de descomposición, pero muy grotesco y asqueroso. Por eso los padres de la niña dicen que ya es hora de darle el descanso que se merece a su hija, e implican que es hora de quemarla, como lo han hecho los otros padres. La historia termina de una forma mórbida, grotesca y aterradora, ya que se nos muestra lo que solía ser la muñeca parecida a María, que ha cambiado todavía más, y ahora se ve como una grotesca criatura vagamente humanoide, con una cabeza que está compuesta básicamente por un cien pies muy grande, y con su cuerpo que presenta muchas antenas y patas de insecto, junto con una especie de tentáculos que salen de algunas partes de lo que vagamente es la cabeza de la muñeca. También sus brazos se ven muy extraños, porque tienen una especie de cabellos gruesos, y los dedos de las manos de la muñeca se transformaron en una especie de garras huesudas. El relato termina con los padres de la niña, que dicen que no pueden dejar que nadie la vea así, a su pobre y querida hija María, lo que implica que en efecto la van a quemar. Y bueno, aquí ya cubrimos a fondo la historia. Quiero hablarles sobre los temas que trata y discute Junji en el relato, y luego explicaré una teoría que tengo sobre qué era lo que estaba pasando con los niños y qué era realmente la enfermedad de la muñeca. Junji Ito deja claro que el horror de esta historia, aunque sí es algo que se deriva de una trama muy fantástica, donde los niños alrededor del mundo se transforman en muñecas por una misteriosa enfermedad, en realidad el tema principal del que se deriva el horror es del hecho de perder a un ser querido, por una enfermedad degenerativa o por algo que está fuera de nuestro control. También es probable que Junji Ito haga una referencia, o mejor dicho, una alegoría, a las enfermedades degenerativas como el cáncer o el Alzheimer. Esto, en mi opinión, queda claro con la pequeña María, quien no sabe realmente que se está convirtiendo en una muñeca o que está enferma. Sin embargo, sus padres sí lo saben, y por eso se angustian y se preocupan mucho, tratando de ayudarla en todo lo que pueden. Sin embargo, la pobre niña sucumbe a la enfermedad y se transforma en una muñeca, y eventualmente en una grotesca masa insectoide, lo que puede que simbolice cómo a veces esta clase de situaciones están fuera de nuestro control, pero aún así son muy dolorosas, trágicas y traumáticas. Esto también lo podemos aplicar no solo a la terrible situación de cuando unos padres pierden a su hijo por una enfermedad, sino que también puede ser una alegoría a cuando los hijos pierden a sus padres por alguna enfermedad como el Alzheimer, y los hijos sufren mucho al ver cómo las personas que amaban poco a poco empiezan a olvidarlo todo y se transforman en alguien muy diferente que ya no reconoce nada de su entorno. Por otro lado, también podemos interpretar los temas tratados en la historia como cuando sufrimos de alguna experiencia negativa o traumática, como por ejemplo una relación romántica tóxica, y aunque sabemos que debemos desechar eso, o quizá dejaría a la otra persona, o el simplemente el perdonar a alguien o nosotros mismos por alguna mala experiencia que tuvimos, muchas veces somos incapaces de eso, por diferentes razones, de una manera similar a como los padres de María no querían enterrar a su hija convertida en muñeca, y se quedaron con ella, aunque sabían que no era lo correcto, e inclusive cuando la muñeca empezó a cambiar y a transformarse en un grotesco monstruo muy aterrador, ellos apenas estaban decidiendo a deshacerse de la criatura, a pesar de que se implica que ese monstruo sí podía ser dañino para ellos. Esta historia funciona bien, ya que Junji Ito toma estos conceptos bastante complejos y profundos y los aplica a una historia más fantástica, que es bastante perturbadora y escalofriante, no solo por su genial y grotesco arte, sino también por estos temas más profundos que tiene y trata, pero de una manera un poco más sutil. Yo personalmente creo que lo que vemos en la historia no es realmente una enfermedad como dice el padre de María, sino que en realidad es algo más sobrenatural en esencia, como una maldición que les fue puesta a todos los niños del mundo, pero que solo se activa con algunos de ellos,
quizá por algún comportamiento específico, o por algo con lo que interactúan, miran y escuchan de forma directa. Esto lo podemos concluir porque, según el padre de María, llevaron a cabo muchos estudios para tratar de figurar qué era la enfermedad de la muñeca. Sin embargo, no tuvieron mucho éxito, y solo llegaron a la conclusión o el descubrimiento de que esta enfermedad afectaba al 30% de los niños del mundo. Esto yo creo que es el trabajo de algún grupo de ocultistas malévolos o de hechiceros poderosos que llevaron a cabo un siniestro plan para así usar de sacrificio a los niños. Esto es muy similar a lo que vemos en la película de Halloween 3, temporada de brujas, donde el hechicero y ocultista celta Conall Cochran utiliza unas máscaras especiales de Halloween de su compañía Silver Shamrock, que se las vende a todos los niños alrededor del mundo para llevar a cabo su grotesco plan, que básicamente abre un portal en la cabeza de los niños y hace que de estas salgan muchos animales grotescos como serpientes e insectos. Después de analizar la historia por un buen tiempo, esta es la única teoría que se me ocurrió para explicar qué es lo que le pasaba a los niños y por qué después su cuerpo se transformaba en unos grotescos insectos, siendo esto muy parecido a lo que vemos en la tercera película de Halloween. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de la historia y la maldición de Hello Dollies de Junji Ito. Sinceramente, esta historia inicialmente me pareció muy aterradora, por el destino que sufre la pequeña María y cómo se transforma en una muñeca y luego en una especie de monstruo. Sin embargo, después del shock inicial que nos da Junji Ito al mostrarnos esa imagen al final de la historia, me pareció todavía un relato más perturbador cuando me puse a analizar los diferentes temas más complejos y profundos que el autor cubre a lo largo de la trama del manga. Es por eso que el relato me pareció muy perturbador, ya que sí me dejó pensando un rato, pese a que la historia es bastante corta y solo tiene una longitud de alrededor de 6 páginas. El diseño del monstruo insectoide que vemos al final y el que se transforma la niña María me pareció muy genial, ya que sí se veía bastante grotesco y escalofriante. Es por todos los conceptos que aplica el autor y su genial e impactante arte que considero a esta historia como una de las más memorables de Junji Ito. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la historia del funeral de las muñecas o Hello Dollies? ¿Habías notado los temas que Junji Ito trataba en el relato? Y por último, ¿estás de acuerdo con mi teoría para explicar lo que pasa en la trama, o tú tienes otras posibles teorías para explicar eso? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la maldición y la historia conocida como el funeral de las muñecas del talentoso autor del horror japonés Junji Ito. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.